Andi uzaine simuona inu mkama ina mugero inu simuona mafutu Oma yo amasirira, 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 amasirira inu yu Akuso wandi zombala zomba na wakala mugero Oma inu mungo sewereza Oma yo amasirira, 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 amasirira inu yu. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito, ¿qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Arranca la primera parte. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda, y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Este partido nos va a regalar un cara a cara espectacular. Ibrahimovic frente a Gareth Bale. ¿Lo podríamos resumir en algo? Van a marcar diferencia. Ibrahimovic es capaz de ver un compañero que necesita ayuda, te va a pedir el balón y se lo va a dar a otro inmediatamente porque ya ha leído la jugada. Y por el otro lado tenemos a Bale, que es veloz, lo puede hacer con pelota. Penal, no hay duda alguna. El árbitro no lo duda, es penal. El manchón, no hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. Gran tapado del arquero. Se lanza a tiempo, muy bien el portero. Matuidi. Ibrahimovic. Lo exige el arquero, que se queda con ella. Sergio Ramos. Es una pelota levantada. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Ibrahimovic. Mírenle. El portero que lo desvía. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Claro, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Toni Kroos. Mete bien la cabeza para despejar. ¡Qué baile le están pegando! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Fuerte puñetazo. Y otra vez la ataja para el córner. Diego Mota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Está obligado a retroceder con su arquero. Edinson Cavani. Y
verdadera oportunidad ante el arquero. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Pelota tremenda en el área. Despeja bien de cabeza. Que le saque la alfombra roja. Le metió comba. Ahí está la lucha por el balón. Le pegó un gol. ¡Los Ibra! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. La tiene Gareth Bale. Vámonos. Volvemos al Parque de los Príncipes. Comenzamos la segunda parte. La tiene Maxwell. Quiere apoyo con un compañero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ibrahimovic. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Buen disparo al arco. Ha estado sensacional el arquero. Otro tiro de esquina. Pelota rechazada con el puño. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Le va a pegar. Bien para tapar ese disparo. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Toni Kroos. La pelota es absorbida por el portero. Modric. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Está solo frente al arco. Es una pelota. Ibrahimovic se ha quedado con la pelota. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Ahí tiene compañía en esa jugada. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un córner para prolongar el ataque. Ahí lo ven hasta el momento los tiros de esquina que se han pateado. La tiene y está, es un zapatón. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner.
Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato tendremos cambio. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Diego Mota. Pelota elevada para buscarlo a Cavani. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Rodríguez. Toni Kroos. James Rodríguez. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Modric. Tiene compañía y arranca el choque por la pelota. Marcelo. Impresionante la tapada del arquero. Y van a poner todo en el área, subido el arquero para buscar el remate. Desde ahí le va a pegar. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Ah, no, se le pasó. Ibrahimovic, tapa el arquero. Pitazo final. 2-0 es el triunfo. Es amistoso, pero es triunfo. Eso cuenta para llenarlo de confianza. La confianza es lo más importante. Ibrahimovic. Mire, le pega y le pega bien.